parte del hormiguero con Penélope Cruz, que es nuestro talismán. Y en un instante hablaremos del peliculón que viene a presentarnos, que se presenta el 14 de septiembre en los cines. Todos lo saben, lo hablaremos en un momento, pero me gustaría rematar un poco, porque estábamos comentando antes de la pausa de publicidad, por si os incorporáis ahora, el efecto secundario que tiene a veces el hecho de que te vaya bien, el hecho de ser famoso y de ser un foco para una cosa que está sucediendo ahora, que es bastante grave, que son las noticias falsas. Y estábamos comentando algunas de las noticias falsas o exageraciones, o en este caso, pues la noticia donde aparecía una entrevista inventada, luego ya le quitaron lo de inventado y luego ya las declaraciones que salían en todas partes eran muy, muy raras. Y esto tiene una explicación, y es que los periódicos digitales han cambiado todo. Los periódicos, cuando tú lees las noticias gratis, no es gratis. Eso lo paga alguien, y eso siempre se paga o con un objetivo político o con un objetivo económico. ¿Cómo se paga eso? Se paga con clics. Cuanto más clics des a una noticia, el periódico, con los clics, que es dinero, va financiando el periódico digital o la web digital o el medio digital o lo que sea. ¿Qué pasa? Que eso está girando y está haciendo que mucha gente haga la vista gorda ante mentiras o exageraciones con el único objetivo de que piquemos y de que cliquemos. Hay un libro fantástico que os recomiendo que se llama Fake News, el prólogo es de Jordi Évole, donde dice que en el año 2022 la mitad de las noticias serán falsas. Y Jordi Évole hace una reflexión al principio, en el prólogo, en el que dice, si las noticias son falsas, ¿para qué sirve el periodismo? Totalmente. Y yo creo que todos tenemos derecho a protestar contra eso, y no desde nuestro lugar de tenemos profesiones de cara al público, nos afecta de una manera determinada. Me afecta incluso más como madre, como yo necesito saber que lo que leo, que dentro de lo que leo puede haber un alto porcentaje de verdad, que nunca va a ser un 100%, pero y por supuesto que quede claro que no estamos hablando de la prensa en general, estamos hablando de determinados medios, pero que es verdad que yo creo que es muy interesante hablar de esto porque tal y como está el mundo hoy en día, necesitamos que esto de alguna manera se pare y que la prensa, que necesitamos a la prensa, necesitamos estar informados y necesitamos que la prensa tenga la credibilidad, claro, que es lógica, ¿no? Yo creo que queda todo dicho, necesitamos la verdad y necesitamos que los medios de comunicación que leamos sean absolutamente fiables y, bueno, yo entiendo que personas públicas o conocidas en un momento determinado pueda haber ciertas cosas sobre ti que te gustan más o menos, pero no, a mí, mentiras, por ejemplo, no. Una de las cosas que siempre me dan un poco de pena es que se diga que yo no hago prensa en España. Igual no te defiendes porque piensas que como lo haces, pues se va a ver que lo haces. Y siempre que se estrena una película, estemos aquí, estemos fuera, siempre, siempre lo hago y siempre lo he hecho desde que empecé. No ha habido un capítulo en mi vida de 2-3 años donde no lo hiciera. No, es que eso nunca ocurrió. Y eso sí, me da pena porque el elegir no te defiendes porque se va a ver que lo estoy haciendo. Pero no es así. Claro, es que todo se es pone de moda decir que no lo haces y es normal que mucha gente cuando lo lee se lo crea. Y eso sí que ha sido una cosa que se ha repetido mucho en mi caso, sí, lo de no hacer prensa española. Y es como mentira. Que, como es que eres antipática. Mira, a algunos les pareceré antipática, a otros les pareceré simpática. Tú tienes que contar con eso cuando tienes... Sí, pero tú tienes que contar con eso cuando tienes una profesión de cara al público. Yo me di cuenta a los 17 años cuando se estrenaron Jamón, Jamón y Belle Époque al mismo tiempo. Hice un paseo con mi padre y en cuestión de 5 minutos me echaron un piropo precioso desde un coche, me dijeron te quiero y tal. Y a los minutos un insulto horrible. Y yo dije, vale, esto es ser famoso. O sea, ninguna de las dos cosas son reales. No me puedes querer porque no me conoces. Y tampoco es insultos a que vienen. Entonces yo muy pequeñita ya me di cuenta. En ese paseo fue muy simbólico para mí. Dije, si esto es así, tienes que ponerte fuerte y ponerte las pilas porque esto va por ese camino. Pero que de las cosas que más me hayan afectado a mí, pues sí, sobre todo eso, el poner de moda, el decir que yo no hago prensa en mi país. No es verdad. No, estás haciendo no es este verdad. Programa. Bueno, no sé si esto se ve o no se ve, pero vamos. Y cuando estrenamos una película, es una media de 50 entrevistas por día, son todas españolas. Si estamos fuera, las hacemos desde allí. Y eso es una realidad. Lo otro no es una realidad, pero
pues sí, por alguna razón me habré equivocado. Siempre he decidido no defenderme porque pensaba que, bueno, pues que las acciones tienen más peso, ¿no?, que un rumor. Pero a veces parece que no es así. Pues hasta hoy. Yo creo que ha quedado clarísimo.